El lado humano detrás de los fogones, conversaciones, puntos de vista y experiencias a nuestro modo, sin filtro, con personas involucradas en el mundo culinario. Esto es La Camotiza. Comenzamos. Hey, ¿qué hay, conocedores del mundo culinario? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa, a su podcast preferido, La Camotiza. Yo soy Sergio Novelo y estaré con ustedes y dos grandes de la cocina, el chef Cristian Bravo, el chef Willy Tiburcio y nuestro gran invitado, mi gran amigo, el chef Yair Villanueva. ¿Cómo están, gente del mundo culinario? ¿Cómo están el día de hoy? Pues estamos felices el día de hoy hablar de este tema que está en boca de todos, que es el pan de masa madre, bueno, la masa madre. Y pues qué más, que tenemos a dos personas que lo conocen, que lo manejan a la perfección, como es Willy y como lo es Yair, y pues va a ser un placer escucharlos y que nos den todos estos tips y que la gente que no sepa qué es una masa madre, que le expliquen qué es esta madre, ¿no? Sergio, Cris, Yair, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y me da muchísimo gusto tener este tema porque pues es un tema que me apasiona, es un tema que llegó a mí de una forma muy rara porque yo no quería ser panadero y el tema de la masa madre me ha enganchado muchísimo. Yair, para la gente que no tiene el gusto de conocerte, cuéntanos un poco de ti. Antes que nada, bienvenido y gracias, Yair. Hola, Sergio. Hola, Cris. Hola, Willy. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un enorme gusto y un enorme placer hablar de un tema que me gusta, que me apasiona, de donde me desenvuelvo, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, de donde puedo trabajar abiertamente y conseguir muchos objetivos, ¿no? Sergio, pues, ¿qué te cuento, no? Soy profesor o fui profesor de algunas universidades. Soy panadero desde pequeño porque vengo de una familia de panaderos, de abuelos panaderos, de tíos panaderos, primos panaderos, ¿no? Y me tocó la dicha de poder vivir la transición de la panadería antigua a la panadería moderna. Ahí, en algún momento de mi vida me llevó por el destino de vivir en casa de mis abuelos por los múltiples problemas que tenemos cuando somos jóvenes en casa. Me salí de casa, me fui a vivir con los abuelos, ¿no? Y un día le dije a mi abuelo que todo lo que él me había enseñado y todo lo que yo había aprendido de él podría sacarle muchísimo mayor fruto si me ponía a estudiar algo relacionado a la panadería, ¿no? Decido estudiar la licenciatura y me enfoco y me emboco a estudiar panadería, ¿no? Y hoy en día la panadería tiene mucho auge dentro del tema gastronomía, ¿no? Yo soy de la idea o de la fiel idea que hoy se abren muchísimas más panaderías que restaurantes en México. Está muy de moda el ser panadero. Hoy es una rama en la cual te puede sacar muchísimo provecho económico dentro de la panadería, ¿no? Y muchos chicos están enfocados en hoy en día ser panaderos, ¿no? Ahorita vamos a hablar de que está de moda, de que está en auge, pero en concreto, ¿cómo podrían definir cada uno de ustedes, quitando a nuestro invitado el día de hoy, Cristian, Willy, cómo pueden definir el día de hoy la masa madre? Bueno, la masa madre, si me pongo un poco poético, siempre les digo a los chicos que la masa madre es un poquito de la historia de la humanidad, ¿sí? Nos habla muchísimo de lo que ha pasado en el mundo gastronómico y en el mundo de la panadería y cómo tal vez por un error se ha llegado a lo que conocemos hoy como la panificación. Tal cual como concepto de masa madre, pues bueno, es un cultivo de las bacterias buenas que trae consigo el trigo o algún otro grano que se haya utilizado para la elaboración de la masa madre, ¿sí? Donde vamos a provocar una fermentación y vamos a tener este surgimiento de dióxido de carbono y ácido etanol. Entonces, a partir de esto, vamos a desarrollar el gluten, vamos a desarrollar la masa, vamos a desarrollar mucho sabor, mucha acidez, y pues bueno, va a ser realmente, realmente algo apasionante.
Perfecto, Chris, definición, ahora, crítica de experto. Sí, mira, pues para mí la masa madre, ya hablando operativamente, pues es mucho sabor que le brinda al pan, es elasticidad, ¿no? Es textura interior y textura exterior, que quede un pan crujiente, elástico, súper aromático y que tiene facultad de sentirse, por ejemplo, tienes un pan ya hecho con masa madre, cortas una rebanada, le das calor y puedes conseguir que tenga la misma textura como si estuviera recién hecho. Es uno de los panes que actualmente, como lo dice Yair, están de moda en todos los restaurantes y en muchas panaderías y en muchos lugares de desayunos. Uno de los platos que se hacen con pan hechos con masa madre es el toast de aguacate. Vamos a ponerlo así como un plato que todo el mundo lo conoce. Pero para mí, actualmente, eso es la masa madre, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Yair, que tiene todo el back, todo el conocimiento, toda esta parte que es la pasión, el conocimiento, la operación, que quiere decir que lo hace todos los días. Y pues, ¿quién más que él que nos diga qué es la masa madre? Antes, vamos a echarle una porra a la masa madre. Adiós. La masa madre, la masa madre. Ra, ra, ra. Ya, va. Ahora sí, te escuchamos, Yair. ¿Qué tal? Miren, mi concepto tal cual de masa madre, bien mencionabas, Cristian bien mencionaba, Willy, ¿ya? Es un fermento de forma natural, ¿ya? En el cual para conseguir una masa madre necesitamos únicamente agua, harina y dejar en intemperie para que caigan microorganismos que se van a alimentar de los azúcares y de los almidones que contiene esta harina o este grano, ya para poder generar dióxido de carbono. Características que nos puede dar la masa madre, tal cual la masa madre es un fermento, se puede utilizar para la realización de cualquier tipo de pan, ya pueden ser las hogazas, pueden ser los sourdough, pueden ser los panes de campaña que están muy de moda hoy dentro de las panaderías y dentro de los restaurantes, pero también se puede hacer una concha con un fermento de masa madre, también se puede hacer un croissant, un chocolatín o cualquier tipo de pan. La masa madre, el gran punto o el punto más importante es al momento de estarla alimentando. Se le considera masa madre de este cultivo aquella que parte de agua, harina, ya microorganismos que caen, empieza la liberación de dióxido de carbono y se le llama de cultivo porque hay que estarla alimentando constantemente para buscarle una estabilidad. La masa madre se genera únicamente por la humedad que puede haber en el medio ambiente, por la temperatura del medio ambiente, ¿ya? Y tenemos que cuidarla muy bien para que no pierda absolutamente nada en su proceso. Ese es el gran detalle de la masa madre. Muchos podemos hacer nuestra masa madre, pero si no la cultivamos de forma correcta, se puede desestabilizar. Y al desestabilizarse, puede que ya no reaccione a la fermentación y en vez de que tengamos un pan totalmente aireado o con muchos alvéolos dentro, vamos a tener un pan totalmente aplastado y totalmente apelmazado, ¿no? Oye, y pregunta, por ejemplo, ¿cualquier masa que lleve una fermentación puede llamarse masa madre? Cualquier masa que lleve una fermentación, existen diferentes tipos de masa madre. Existe la masa madre de cultivo, ¿ya? Y existe la masa madre que proviene de una levadura que puede ser natural o puede ser artificial, ¿ya? Se le considerará masa madre si yo adquiero un pedazo o un trozo de esta masa, no sé, por ejemplo, tú hiciste hoy baguettes, ¿no? Pero le pusiste levadura fresca y te sobró un poco de esa masa y tú la conservas dentro del refrigerador, ¿ya? En algunos lugares le llaman masa vieja, en otros lugares le llaman viga, ¿ya? Entonces, la masa madre va a ser un impulsor, para la fermentación de tu pan. Si tú utilizas esa masa vieja o utilizas esa viga, tú en el momento en el cual saques la masa vieja del refrigerador, la hueles y ya tiene acidez, ¿ya? Ya tiene generación de dióxido de carbono si la llegas a partir, ya tiene alvéolos dentro. Entonces, esto se podría considerar una masa madre, pero ya no es una masa madre de cultivo. Es una masa madre que se otorga o que empieza de una prefermentación. Una viga, una masa vieja,
un polish, ya son prefermentos. La masa madre es un fermento de forma natural. Oye, ¿y qué son los alvéolos, por ejemplo? O sea, ¿cómo puedes definir alvéolos para la gente que escucha y no okay. sabe qué es un alvéolo? ¿Cómo lo puedes definir? Los alvéolos son aquellos orificios que nosotros podemos observar al momento de partir un pan que lleva una fermentación. Ya, la fermentación, tenemos una masa, ¿no? Empieza a generar la liberación de dióxido de carbono, la fermentación, y empieza a generar orificios o huecos de aire o burbujas de aire dentro de la masa. Y en el momento en el cual se hornea, estas burbujas generan un espacio. Entonces, cuando nosotros vamos a cortar o vamos a partir el pan, podemos observar esos orificios que son espacios de gas carbónico, ¿ya? Y son considerados técnicamente como alvéolos. Jair, a mí me tocó en algún momento como cocinero, cuando tuve la oportunidad de estar en Europa, que se manejaba mucho las temperaturas, la temperatura del agua para mezclar con la harina, la temperatura de la harina, la temperatura de los ingredientes. ¿Esto realmente sí influye, por ejemplo, para una masa acética, una masa láctica? ¿Sí influye o realmente es como que la masa madre va a definir cómo va a saber? ¿La masa madre es un ser vivo que ella se va a manejar sola? ¿O sí podemos controlar su sabor, su acidez, su dulzor? ¿Sí hay manera de hacerlo o es dejarla ser? Sí hay manera de estabilizar. Yo, la pregunta que tú me dices, yo si por ahí estoy mal, Willy, me puedes apoyar, por favor. Yo soy de que existen dos tipos de masa madre dura y masa madre líquida o semilíquida. En la masa madre dura vamos a encontrar muchísimos olores ácidos, y en la masa madre líquida nos va a dar como resultado un pan con menos olores penetrantes, menos olores ácidos. Ácidos. ¿Ya? Ahora, si nos vamos, la masa madre esa dura, esa nos da como resultado olores acéticos, y la masa madre líquida nos da resultado olores lácticos. Si nosotros nos vamos a lo que tú me preguntabas, temperatura del agua, temperatura del amasado, digo, hoy en día me ha tocado ver videos de panaderos europeos. Existen amasadoras que controlan la temperatura de la masa, ¿ya? Porque al momento de estar amasando se genera fricción y la fricción genera calor. Por cada minuto en el cual esté nuestra máquina trabajando, se genera un grado centígrado sobre la masa. Entonces, estas máquinas se programan y le bajan automáticamente la temperatura para no activar la fermentación de la masa. Sí es súper importante en los procesos, ya digo, son por ahí, si te fijas, son productores a grandes cantidades, entonces cuidan mucho el proceso. Ahora, si nos vamos al tema artesanal, donde normalmente hacemos 20 panecitos de masa madre al día, tener todo este procedimiento es muy costoso y es muchísimo más detallado. Entonces, sí se puede hacer. Ya, pero yo creo que aquí podríamos controlarlo con el refrigerador, ¿no? Refrigerador que tenga temperatura digital y ya con eso la armamos. Yo tengo una pregunta. ¿Masas madres a partir de qué otro producto se puede usar? Por ejemplo, me viene a la cabeza que agua, harina y unas uvas exprimidas dentro de la masa madre, ¿no? Podría ser la fermentación de alguna fruta, ¿no? Por ejemplo, la fermentación de la manzana, la fermentación de la cebada, la fermentación de granos, igual como la cebada, la fermentación de algún plátano. Ya frutas muy ricas en fructosa nos da como resultado que maduran muchísimo más rápido, y antes de la putrefacción hay una fermentación. Empiezan a haber unos pequeños burbujeos en el plátano, ¿no? Cuando vienen esos insectos llamados, aquí en Yucatán se llaman, creo que, uces, y se paran sobre los plátanos, antes de que empiecen a quedar sumamente negros, hay una pequeña fermentación. Entonces, esta fermentación nosotros la podríamos ocupar para realizar mayor fermentación dentro de la masa madre. ¿Existen masas madres? Dime. ¿Tú has hecho algún experimento, algo así? Sí, con plátano y con cáscara de manzana me tocó hacerla, pero por ahí la desestabilicé y la perdí. Digo, la que yo tengo hoy en casa, en el negocio, tiene 4 años nuestra masa madre, porque ya le buscamos una estabilidad a la masa madre y no la perdemos nunca, ¿no?
Pero esa que hice, la hice como experimento y me duró 2 meses y se desestabilizó. Quiero pensar, por el exceso de azúcar que tiene, que se propaga mucho la fermentación. Ya, otra cosa, perdón, ahorita que es que hablamos de temas así, me vienen como cosas en la cabeza. Venga. ¿Qué tan grandes o de qué tanto tiempo han conocido o cuántos años han conocido una masa madre? La verdad es que yo no he tenido la oportunidad, más que he escuchado, por ejemplo, aquí en Mérida, Lily's Bakery, que tiene una masa madre de 12 años, creo. Y una vez se la regaló a Malena es mi mujer, porque le encanta todo este tema de fermentaciones, y le regaló un poquito y pues ya saben, ya fue el sepelio de la masa madre, porque ya no la tenemos, pero pues me gustaría conocer si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de olerla, de sentirla de trabajarla. Yo no he tenido el gusto de conocer una masa madre de mucho tiempo. Entre las lecturas y los pasajes que tengo por ahí, leyendo cosas de panadería, existen en Europa bancos de masa madre, ¿no? Donde cada quien deposita su masa madre y en el banco se da la tarea de alimentarla y de cultivarla constantemente. Si se llegara a morir la que tienes en tu casa porque se va la energía o se desestabiliza, vas al banco y te otorgan un poco de tu propia masa madre y sigues generando más masa madre. Por ahí, uno de los grandes precursores que existe del tema masa madre, Carlos Ramírez Roure, Cris, uh-huh. Creo que es amigo tuyo, ¿no? Por ahí leí un poco de él, tiene más de 25 años trabajando la masa madre, fue el gran precursor en la Ciudad de México de la masa madre, no tenía tanto auge como lo tiene ahora, pero creo que la masa madre que él tiene tendrá 20, 25 años, y por ahí igual Kenny Curry, que fue es un gran amigo de él, ¿no? Ya, pues sería buenísimo contactarlos y preguntarles y que nos cuenten un poco más de la masa madre que ellos tienen, porque la gente que nos está escuchando, nosotros que estamos en Mérida, pues la masa madre actúa de una manera muy diferente. En todas las latitudes y en todas las zonas donde hay mayor o menor humedad, ¿no? Oye, antes, Cristian de ahorita tiene un pan de masa madre buenísimo, y antes que nos cuente, o más bien que escuchemos cómo corta el chef Cristian el pan, cuéntanos, o sea, ¿la masa madre tiene etapas? ¿Realmente existe una etapa de la masa madre? Claro que hay etapas, ¿no? La primera etapa es generar la masa madre. ¿Cómo vamos a generar la masa madre? Mezclando misma cantidad de harina con misma cantidad de agua. Ya la mezclamos y los microorganismos van a empezar a caer sobre nuestra masa, ¿ya? Y esto va a generar que los microorganismos se empiecen a reproducir, ¿ya? Y empiece la fermentación y la liberación de dióxido de carbono. Pueden ser harinas de trigo comerciales, pero se recomienda en el momento en el cual iniciemos nuestra masa madre de cultivo, sea una harina que puede ser integral, o puede ser de algún grano que tenga la cascarilla, ¿ya? Para que se pueda, para que el microorganismo pueda comerlo muchísimo más rápido y la fermentación sea muchísimo más intensa. O una harina de alta proteína. ¿Por qué necesitamos una harina de alta proteína? Porque necesitamos activación de gluten. El gluten es la proteína que contiene el trigo. Ya para a mayor activación del gluten, mayor expansión de nuestro pan, mayor expansión de la fermentación, y nos da como resultado panes con alvéolos muchísimo más grandes y muchísimo más livianos. Antes de que nuestro amigo Willy nos cuente acerca del pan que tiene Cristian, yo quisiera preguntarte, Jair, y si yo tengo una harina, bueno, la pregunta es para Jair, para Willy, si tengo una harina de esas que comerciales del súper, ¿puedo hacer masa madre? ¿Puedo mezclar la misma cantidad de agua con la misma cantidad de harina y puedo hacer masa madre en mi casa con la harina que consigo en el súper? Puede contestar Willy, ¿no? Para que él nos vaya ilustrando y nos vaya dando sus conocimientos. Sí, mira, sí puede funcionar. Aquí el tema es que mientras mayor fuerza tiene harina, como comentaba Yair, mayor absorción tiene de agua. Entonces, al momento que
la mayoría de las harinas comerciales es de baja proteína. Nos anda más o menos, si ustedes checan en los empaques, anda desde 9 hasta 11. Entonces, 11% de proteína. Entonces, esto nos va a dar una masa que va a tener poca fuerza en su gluten. Y, pues bueno, no podemos trabajarla con tanta hidratación, tal vez. Tenemos que tener más cuidado en los tiempos de fermentación, ¿sí? Porque, bueno, también la fuerza nos va a ayudar a que retenga más ese dióxido de carbono que está formando la fermentación, ¿sí? Entonces, si la dejamos mucho tiempo, que es lo que aguanta una harina de fuerza, ¿sí? Nos va a sostener suficiente, va a tener la suficiente fuerza de sostener el dióxido de carbono y todos los líquidos y todo lo que está pasando ahí adentro. Si trabajamos con una harina más comercial, con bajo porcentaje de proteína, ¿sí? Nos puede llegar a reventar, puede llegar a colapsar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestros tiempos de fermentación y mucho cuidado en la hidratación también, ¿sí? Ok, pero por ejemplo, la gente que quiere experimentar y empezar a jugar con masa madre, sí le podemos hacer con harina del súper, ¿no? Y ya, por favor, cuéntanos qué es lo que tiene Cristian en las manos, qué es lo que va a cortar Cristian y por qué es lo que es ese pancito que tiene Cristian. Ahí está. Bueno, les cuento un poquito de lo que yo he trabajado con pan de masa madre. Hay una historia un poquito larga. Yo llevo 5 años con corto, el cultivo. Corto, Chris. Ya lo corto, ¿no? Va. Te escuchamos, Will. Ve hablando. Y no, pero es que tengo que poner una pausa para que se escuche. Es un momento romántico, pero tú habla y Cristian corta. Va, venga. Pero es que, Sergio, la parte más importante de un panadero cuando hace su pan de masa madre es ese silencio, y cuando estás pasando el cuchillo de sierra o el cuchillo panadero empieza a crujir. Eso es súper importante. Sí, Cristian, respetemos ese momento. Es un ritual. Respetemos el ritual panadero, por favor. Ese momento. Yo lo sé. Por favor, Cris. La verdad es que siempre trato de honrar su trabajo. Ahí va, chicos. ¿Se escucha eso? Clarísimo. Ahí va. Déjenme cortar esta rebanada para que vean justo lo que platicaban. Ahí están los alvéolos. El aroma, está increíble. La corteza, que también está buenísima. Y seguimos, hagan de cuenta que estamos en la Sinfónica de Yucatán. Ahí va de nuevo. Nada más como comentario a la gente que nos escucha en Spotify, por favor, échense una pasada a nuestro canal de YouTube para que vean lo que nuestro chef favorito, Cristian Bravo, está haciendo el día de hoy con esa manera tan elegante de cortar el pan de masa madre. No la tiene ni Obama, solo la tiene el señor Cristian Bravo. Y por favor, a la hogaza, a la otra hogaza, no a la rebanada, dale una aplastadita porque si no sale como debe salir, ahorita me vuelvo a desconectar. La otra ya me la comí. Nada más tenemos esta, velo. Chef, qué chulada. Pues platícanos, Willy, ya para que, bueno, ya casi nos vamos, platícanos qué es este pan, cómo lo hiciste y cómo nos los tenemos que comer. Bueno, el pan, como les decía, el pan de masa madre, llevo 5 años trabajándolo. Tengo un cultivo precisamente de hace 5 años que empecé desde cero. Y pues bueno, es algo que me ha apasionado mucho. Yo siempre digo que esto es pan real. No el que yo hago específicamente, sino el pan de masa madre es pan real, ¿sí? Este pan que estamos viendo ahorita tiene harina, agua, sal, más las semillas. Eso es todo, ¿sí? Si nosotros, yo siempre trato de platicar esto a la gente que empieza a probar el pan de masa madre. Decirle, échale un ojo a la etiqueta del pan comercial que compras, ¿sí? ¿Cuántos ingredientes tiene? Un pan real debe de tener estos ingredientes nada más. Harina, agua, sal, más lo que quieras ponerle de topping. Esta es una hogaza de base blanca con harina de fuerza, obviamente, y con un mix de 5 semillas. Entonces, bueno, yo me ha,
me ha costado mucho trabajo desarrollarlo. No es una técnica, no es algo fácil, y ahí nos puede platicar también. Es algo que nos lleva, que de la única manera en la que se puede ir mejorando es con la práctica y con la práctica y con la práctica. Y no es todavía el resultado que yo quisiera. Mucho que mejorar, sin embargo, pues bueno, esa es la única manera, intentando. De repente en casa, y más ahorita con la pandemia, se dio muchísimo que todos quisieron hacer pan de masa madre. Todos, en todos los fraccionamientos había una señora o había un vecino que vendía pan de masa madre, ¿no? Bueno, está bien, todos podemos hacerlo, pero sí es muy importante que practiquemos y que practiquemos y que practiquemos y que nosotros mismos veamos que, cómo lo vamos mejorando. ¿Sí? ¿Cómo va agarrando ese aroma que puede ahorita percibir Cristian? ¿Cómo va tomando esa acidez? ¿Sí? Y eso es con el desarrollo de nuestro cultivo, con la alimentación, con la regulación del alimento. Dime, Cristian. Oye, otra cosa que se me había olvidado comentarles, y me encantaría ya, no sé cuánto tiempo nos falta, pero vean, una de las características también es la elasticidad de la miga, ¿no? Vean cómo la aplasto y brum, automáticamente regresa a su estado aéreo. Claro, y que, quisiera comentar, si me permiten, como decía Yair, todo este desarrollo, toda esta magia se debe a todo lo que se está haciendo en el gluten y en el pan y con la fermentación. El gluten, al desarrollarse con esta proteína, nos da dos características: extensibilidad y elasticidad. La extensibilidad nos la da el reposo. Y este pan, al tener 24 horas de reposo, nos regala esa elasticidad que dice Cristian, esa extensibilidad que nos permite los alvéolos. Entonces, Por eso podemos ver esas características en estos tipos de panes, porque tenemos un reposo muy largo que hace que la proteína desarrolle estas dos características de muy buena forma. Yo creo que sería buenísimo que le digan a la gente su Instagram en Facebook, en donde los pueden encontrar, para que vayan siguiendo su trabajo. Y pues esta primera parte de la masa madre ha resultado súper interesante. Y pues la gente siempre quiere aprender más. Si pueden sugerir también de gente que ustedes digan que pueden echarle vistazo a su Instagram, pues eso nos ayuda muchísimo a todos. Ok. Nos escuchamos. Te escuchamos. Perfecto, Chris. Mis redes sociales, en mi Instagram es @JairVillanueva. Facebook igual @JairVillanueva. Yo tengo una panadería en el cual igual desenvuelvo un poco de masa madre. Se llama Panadeando. Está en Instagram y en Facebook como @panadeando. Para mí, uno de los grandes precursores que hay de masa madre dentro de México es Carlos Ramírez Roure. Lo sigo en Instagram como @carlosramírez. Y hay otro gigante de la masa madre, llamado Bernardo Flores, que radica en Monterrey, tiene su panadería llamada Bread, y Carlos Ramírez Roure, Sucre y Cacao. Por ahí también está Kenny Curi, que también utiliza masa madre, y para mí son uno de los grandes exponentes, y son gente que tiene ahorita mucho auge en el tema de panadería. Buenísimo. Tú, Willy, ¿a quién nos recomiendas? Y dinos tus redes sociales de Petit Julieta, por favor. Bueno, mi red social personal es @WillyTiburcio y red social del el restaurante tal cual @PetitJulieta. Ahí síganos, ahí pueden seguir un poco del trabajo que estamos haciendo, de lo que les podemos compartir. Y bueno, los exponentes que comenta Yair, yo creo que no hay que buscarle mucho. Son los que están haciendo cosas muy importantes con este tema. Les pedimos que nos manden a nuestro Instagram, que nos manden por privados, nos puedan mandar cómo va su masa madre. Nos encantaría, Cristian, saber cómo va su masa madre, si están haciendo masa madre, que nos manden fotos, que nos manden comentarios. Willy, que nos manden
qué están haciendo. Y lo importante es que de este podcast intenten hacer la masa madre. Y como conclusiones, la masa madre es algo que está en auge, es algo que está funcionando, es algo que de verdad es, hay que tener paciencia y mucha calidad para hacer un producto. ¿Cuál podría ser la conclusión de ustedes, mis grandes de la cocina? Cristian. Hablen los expertos, ¿no? Hablen los expertos. Muy bien. Bueno, yo creo que es un producto que es muy bueno que se haya puesto de moda por la calidad que tiene, por la importancia que tiene, por los beneficios que tiene, y que ojalá no se pierda esa moda, que se quede, que se siga haciendo, que los que la estamos trabajando, los que estamos experimentando, sigamos compartiendo un poquito lo que hemos aprendido. Bueno, para cerrar ya con el tema de masa madre, la utilización de la masa madre dentro de un pan nos da un pan de muchísima mayor calidad, nos da un pan con muchísimos mayores nutrientes, ¿ya? Y nos da un pan con un tiempo de vida muchísimo más largo. Digo, no nos desesperemos al momento de hacer nuestra primera masa madre. Existen miles y millones de cosas que la pueden desestabilizar o que nos pueden no dar un buen resultado. Pues yo lo único que puedo decir y para finalizar es, panaderos, nunca se mueran. Por favor, siempre sigan haciendo esta calidad de panes. Gracias por su paciencia, por su tiempo de que tienen para dedicarle a su masa madre y que sin duda en todos los restaurantes nos puedan apoyar, nos puedan dar su ingenio, nos puedan dar su conocimiento para que lo podamos disfrutar de esta manera. Y a mí nada más me queda que decirte que agradecerle al chef Jair Villanueva por su tiempo, por estar con nosotros en esta camotiza de masa madre. La próxima semana tendremos información acerca de la tradición en la gastronomía y seremos otros los profesionales de esta mesa platicando acerca de las tradiciones. Y recuerden que estoy atrás y ando camote. Esto fue La Camotiza, nos vemos la próxima semana con un programa más. Chao.